A la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, buenas noches. Como representante del Distrito 10 de Guanajuato, quiero expresar que esta discusión del presupuesto 2022 prioriza los gastos de los programas de bienestar. Un programa que es a favor de los grupos que históricamente hemos sido discriminados. Este aumento potencializa que las personas con discapacidad tengamos un piso para acceder a los derechos sociales y a disminuir las brechas de la exclusión y de la discriminación. Para esta cuarta transformación es muy importante el programa Pensión para el Bienestar de Personas con Discapacidad, que cabe aclarar que ustedes como oposición jamás han puesto en sus gobiernos como prioridad. Compañeras y compañeros de la oposición, queda claro que para ustedes las prioridades son otras. De verdad me conmueve que ahora tengan todas las soluciones para incrementar la economía de un país, cuando tuvieron bastantes años en el gobierno sin hacer absolutamente nada. Bueno, sí. Lo único que hicieron fue incrementar la economía, pero de sus amigos y familiares. Y si no, pregúntenle a Rosario Robles y su estafa maestra, que ahora está juzgando un presupuesto destinado para el pueblo. La oposición es experta en difamar cualquier acción que promueva el bienestar del pueblo, ya que eso les impide adquirir una Casa Blanca y desviar millones de pesos en una estela de luz que ni para fotografía sirve. ¡Ya basta! ¡Serio, ya basta! Hoy sí somos visibles y prioritarias las personas con discapacidad. En el actual gobierno, que hoy encabeza el mejor presidente de la historia de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se busca una política pública donde se reconoce, se respete y se garantice todos los derechos de todas las personas. Sí, a la inclusión de las personas con discapacidad como su servidor. Por ello, afirmo que esta ampliación de 2,000 millones de pesos de dicho programa sí representa un incremento real del 16.29%. Este apoyo no es una migaja como lo manifiestan. Este apoyo sí llega directamente a las personas con discapacidad. Este apoyo contribuye al bienestar y la calidad de una vida. Estoy seguro que si no fuese por el gobierno federal, seguiríamos en el olvido de las personas con discapacidad, principalmente en el gobierno de Guanajuato y de Hidalgo. Y si no, preguntémosle a una compañera Simei. ¡Que viva el bienestar del pueblo de México! ¡Que viva la cuarta transformación! Concluya, diputado, por favor. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputado Ortega.